Lo que estás por ver fue documentado por Enrique, quien, mientras se encontraba cuidando un puesto, algo escalofriante se logró captar en cámara. Muy atentos. Aburrido, sin poder dormir. Viendo a Chucky. Recordando un puesto. Todo solo. Vengan a comprar a estas horas. Su madre. El disfraz se giraba lentamente. Hubo quienes entre los comentarios señalaron de que curiosamente fue cuando dijo que se encontraba solo, que pareciera tal y como lo que sea que estuviese ahí le hiciera saber que estaba equivocado y que se encontraba lo bastante cerca de él. Lo que estás por ver fue grabado por Johan, un joven quien durante sus horas de trabajo pareciera como si algo o alguien estuviera intentando hablarle de una escalofriante manera. Afortunadamente, para vida de que su testimonio ganara peso, todo había quedado grabado gracias a una cámara de seguridad. Te leeré textualmente lo que Johan ha compartido bajo la descripción de este video. Era un día normal trabajando. Ese día había llovido mucho y no había gente. De un momento a otro, siento un peso en el gorro de mi chaqueta, me volteo y no hay nadie. Decido ver las cámaras para ver si fue alguien que me lanzó algo, pero no había nadie, solo estaba yo. Se alcanza a ver cómo algo fuera de nuestra existencia me jala levemente aquel gorro y la camisa. Atentos con la grabación. Pareciera tirarlo del suéter. Era como si una fuerza desconocida lo estuviera llamando. Algo que era invisible a la cámara y que si no fuera por la grabación, todo quedaría como un recuerdo vacío. En ese instante, Johan voltea rápidamente pensando en que pudiera tratarse de alguien tras su espalda, hablándole. No obstante, un escalofrío recorrería todo su cuerpo al ver que no había nadie ahí. De tratarse de una entidad fantasmal, se dice que de naturaleza suelen interactuar con los vivos de formas sutiles al principio, como pequeños jalones de ropa, susurros o cambios de temperatura. Esto podría indicar que el espíritu intentaba llamar la atención de este joven, tal vez buscando ayuda o intentando dejar un mensaje que nunca pudo comunicar en vida. Estás a punto de ser testigo. Tiene que ver con la historia de Shireen Lois, una madre soltera quien, en compañía de su pequeña hija, decidieron mudarse a una casa victoriana en Inglaterra. Justo tan solo días de haber llegado a su nuevo hogar, comienzan a suceder cosas escalofriantes. Su pequeña comenzaría a quejarse de que durante las noches veía la extraña silueta de algo, algo al que nombró como ojos malos y cabeza mala. Por favor, atentos con lo que se viene. What is it? Like eyes. Bad eyes? Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Upstairs. Upstairs. Nope. No, I'm not doing this again. I'm not doing this again. Contaré algo más que seguramente te provocará escalofríos. Y es que la casa victoriana a la que recientemente se había mudado fue construida sobre los que fueron campos de batalla que datan del año 1485.
Así es que si aquella pequeña hace alusión a alguien con deformidades en su rostro, calza perfectamente en que pudiera estarse refiriendo al espíritu de alguno de los soldados caídos en el campo de batalla, el lugar donde actualmente está construida la casa. ¿Es eso? Bad eyes. Bad eyes. Shiren terminó colocando una cámara de vigilancia, apuntando justo hacia el pasillo para vida de documentar cualquier cosa que pudiera estar ahí, acechando en la oscuridad. Fue durante una noche cuando sucede lo que estás a punto de ver. Muy atentos. Oh my god, she's... What? No, please don't hurt me. Stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared mummy. Sorry, you just scared mummy. It's not scary. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Yeah. Un par de respiraciones quedaban registradas en cámara. Posteriormente, su pequeña alerta de que hacia el fondo de aquel cuarto se encontraba una vez más la inquietante manifestación. En el ámbito paranormal, se cree que las emociones intensas, como el miedo o la desesperación, antes de dejar de existir, en este caso en el campo de batalla, pueden dejar una huella energética en el lugar. Estas huellas, también conocidas como residuos espirituales, pueden quedar grabadas en el ambiente y manifestarse a través de visiones, sensaciones o incluso figuras espectrales. De esta manera, la pequeña podría estar presenciando el eco de un soldado perdido en el tiempo, alguien cuya energía no encontró paz y que permanece invisible para la mayoría en el terreno donde encontró su fin. Dentro de las recomendaciones ante este tipo de casos es encender una luz cálida durante las noches, una luz que pueda guiar al descanso eterno del espíritu que acecha a la familia. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Yeah. El siguiente video corre a cargo de Rachel Navarro, una mujer estadounidense quien, mientras se encontraba en su departamento, hubo un apagón eléctrico por cuestiones de mantenimiento. Justo ahí, cuando quedaría prácticamente en plena oscuridad, que comenzarían a presentarse eventos inquietantes. No temas. Repito, no temas. Okay, hi. Sorry, I'm just watching something, but literally, hold on. There's no electricity in our place right now, okay? Turned it off, but I swear,
Okay, this door, Jesus, has been doing this literally all day. And look, this shit. Oh my god. Hello? Hold on. I'm going out there. I turned the flash on because I couldn't see shite out there. I have my epic mace. It's on. Okay. I swear. Jesus. Moves because of the wind. I'm not really worried about that. Hello? This is like mad dark if I don't. No. Hello? Alguien tocaba la puerta. Fue cuando Rachel se acercaba a la mirilla, que evidentemente algo se encontraba tras esta que terminó por esfumarse. Quizá coincidas conmigo. Y es que jamás debió haber abierto la puerta, pues de esta manera dio la bienvenida a lo que sea que estuviese afuera. Era como si algo estuviese ahí, vigilándola. Y lo peor es que comenzaba a manifestarse a través de extraños susurros o respiraciones. Se dice que este tipo de manifestaciones suelen estar relacionadas con energía oscura, quizá proveniente de rituales de invocación llevados a cabo años atrás adentro de casa. El caso que estás por ver seguramente te provocará escalofríos. Se trata de la grabación que una madre grabaría al interior de su hogar mientras se encontraba sola, cuidando de su hijo mientras dormía a un costado de ella. Lo escalofriante vendría cuando juraba haber dejado la puerta del baño totalmente cerrada. Un escalofrío la invadiría luego de que frente a sus ojos, aquella puerta comenzaba a abrirse lentamente, cosa que nunca antes había experimentado. Justo aquí es donde saca su celular y comienza a documentar todo esto que se encuentra pasando justo frente a sus ojos. Te pido que agudices tus sentidos. Lo que se viene dejó completamente con escalofríos a esta joven. Por favor, muy atentos. Please go away. Please go away. You're not wanted. Go away. Whatever you are, go away. God.
I am so scared right now. Please go away. Spooky? Algo se encontraba ahí, a metros de ellos, y se manifestaba a través de aquella silueta oscura. Lo inquietante del caso es que no se tienen más actualizaciones de lo que pudo haber sucedido después. Aquel fue el último video compartido por esta joven, quizá, y algo está intentando comunicarse frente a ella. El siguiente video es igualmente inquietante. Un guardia de seguridad que se encontraba realizando un rondín nocturno por las instalaciones de un hotel en Puerto Rico se queda prácticamente inmóvil tras encontrarse con algo inquietante. Cabe señalar que el video fue documentado en 2019 y fue compartido por un amigo de la joven que aparece en el video, y realmente no estaba seguro de si compartirlo o no debido a que el hotel prefería mantener en secreto no solo este, sino otros eventos de naturaleza paranormal. Y es que mucho se dice que lo que pasa al interior de las paredes de este hotel tiene que ver con lo que ocurrió en aquel 1986, en donde el hotel sería manchado por un lamentable incendio al interior que terminaría arrebatándole la existencia a 97 personas. Al final, aquel joven decidió hacer público el video. Y esta es la grabación de la que hasta la fecha sigue causando escalofríos al revisarla. Por favor, muy atentos. Es inquietante. Es como si algo le hubiese tirado del cabello. Una fuerza invisible que pareciera demostrar ira, resentimiento. La joven vigilante creyó que al voltear se encontraría con una persona. Sin embargo, no había nadie ahí, y eso le hizo recorrer un intenso escalofrío en todo su cuerpo. Muy probablemente, este evento tenga que ver con las cargas energéticas que quedaron impregnadas en aquel lamentable evento de 1986. Que estás por ver fue compartido por Benjamín. En compañía de otros amigos, decidieron aventurarse en plena madrugada en las entrañas de lo que hace años fuera un hospital, el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Santiago de Chile, el mismo que hoy en día está completamente abandonado y del que se cuentan historias de que, ahí dentro, suceden eventos que desafían la comprensión humana. Para vida de demostrar si las historias eran reales, aquellos jóvenes decidieron documentar su visita, llevándose al final un escalofriante encuentro. Ya me dirás si lograste verlo a la primera. Por favor, muy atentos. Familia, estamos aquí en el Hospital Félix Bulnes. Son las... ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? La 1:08. De verlo. Fue durante un par de segundos de grabación que algo aparecía a tan solo metros de aquellos jóvenes. Una
silueta oscura de la que en tiempo real aseguran jamás haber visto, sino hasta revisar detenidamente la grabación. Hay quienes aseguran que lo que pudieron documentar es sin duda la manifestación de la muerte, y que al final se hizo presente además a través de una manifestación sonora, impactando los vidrios de aquella puerta. Afortunadamente, aquellos jóvenes libraron su salida en ese instante sin consecuencias mayores. ¿Quién sabe qué hubiese pasado de continuar recorriendo el hospital abandonado? Lo que estás por escuchar es un caso bastante inquietante. Débora, una joven quien trabaja cuidando a una señora en su hogar, viviría una de las experiencias más inquietantes de su vida. Toma en cuenta esto. La mujer a la que cuida no se puede parar de su cama desde hace 2 años sin ayuda de otra persona. En aquel momento, sus familiares tuvieron que salir de emergencia y estarían fuera de la ciudad por 1 semana, de ahí que llamaron a Débora para que ella la cuidara. Como era de costumbre, Débora, siempre que se iba a dormir, colocaba su celular en alguna parte o simplemente en sus manos, grabando gran parte de la noche a manera de evidencia por si algo llegara a ocurrir. Pues fue en una de estas grabaciones que algo escalofriante fue grabado en cámara y que hasta la fecha hace ruido en su cabeza y no logra entender qué fue lo que pasó. Atentos con lo que se viene y no temas, repito, no temas. Débora menciona que aquel video se corta de la nada, que tras ver lo que se había registrado en aquella noche, no daba crédito a lo sucedido. Débora prefirió no preguntarle nada a la señora, ni dar aviso a sus familiares hasta que llegaran. Sin embargo, las cosas se volvían cada vez más inquietantes. Esto es lo que le sucedió a la mañana siguiente. Débora decidió colocar seguro en la puerta. Le llenaba de escalofríos no solo el hecho de que le hablara por su nombre, sino que realmente aquella no era la voz de la señora que cuidaba. Débora no reconocía aquella voz y hasta ese punto comenzó a temer incluso por su seguridad. Lo inquietante del caso es que, minutos después de que se calmasen las cosas cruzando aquella puerta, encontró
encontraba la señora dormida y todo en calma, como si nada hubiese pasado. La sensación de estar siendo perseguida comenzaba a inundar a Débora, llegando al punto de creer en que algo en la casa estaba intentando poseerla. Okay, so you're gonna have to excuse me. I've been sick because once you send your kids to school, they get sick and then you get sick and then yeah. So I'm getting over it. It's going away. Anyhoot. I legitimately feel like I'm being possessed. Possessed. Something's haunting me. Legit. Like, I don't... Who turned the radio on? Who turned the radio on? Yeah. Turn the radio on. Débora terminaba el trabajo con aquella señora. Cabe señalar que Débora prefirió no comentar nada a su salida, pues pensó en que solo crearía confusión en la familia o la tacharían de falta de cordura. El caso escalaba hacia lo aterrador cuando se encontraba ya en su hogar. Estas son algunas de las escenas al interior de su casa, a tan solo 2 días después de haber dejado la casa de la señora. Atentos con lo que Débora pudo registrar desde su habitación. Oh, Jesus. Pareciera como si algo la hubiese seguido hasta su casa. Lo peor del caso es que Débora ha dejado de actualizar. No se sabe más de ella. Hay quienes se atreven a mencionar en que pudo haberse tratado de una maldición, que quizá la familia que la contrató sabía lo que estaba ocurriendo en aquella casa. O de hecho, que toda la familia estaba completamente de acuerdo, que la señora no tenía ningún mal y que se trataba quizá de una familia entera, seguidora del oculto. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más inquietante? ¿Te gustaría que continuara compartiendo más videos así? No olvides apoyar el video con tu like. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook o Instagram, @elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.